El presidente electo de Colombia, Iván Duque, viajó a la ciudad de Washington, Estados Unidos, en donde se reunió con el coordinador nacional adjunto de Voluntad Popular y alcalde en el exilio, David Smolansky, para discutir sobre la situación que se vive en la frontera, la posible investigación que se lleva en contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, aspectos de seguridad y defensa para la región, y la libertad de los presos políticos. El presidente electo Iván Duque ratificó su compromiso de atender y proteger a los venezolanos en condición de desplazados a través de la implementación de un corredor humanitario. Es urgente la creación de un fondo de cooperación multilateral para ayudar a los venezolanos que huyen del país por la crisis política y humanitaria, informó Smolansky al salir de la reunión con Duque. El dirigente de Voluntad Popular agregó que el futuro presidente de Colombia se comprometió con invertir 300 millones de dólares para brindar educación, techo, salud, alimentación y capacitación a los venezolanos que están en condición de desplazados. Durante el encuentro, Smolansky le explicó al presidente electo de Colombia que el mayor reto que tiene la región con Venezuela es detener la economía criminal que promueve la dictadura de Maduro y Diosdado Cabello. Hay que formar una coalición internacional que frene el tráfico ilegal de droga, minería y combustible que representa la mayor amenaza y elemento desestabilizador para la región. Tanto Duque como Smolansky acordaron trabajar para llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional a través de un esfuerzo de países democráticos y de seguir luchando por la libertad plena de Leopoldo López, Lorenzale y todos los presos políticos venezolanos.